hola, Gringo. ¿Cómo estás? Feliz primavera. Qué hermoso día que está haciendo. Hermoso, está calientito todo ahí, toda la gente con otra energía, he notado en las calles. ¿Sí? Sí, la verdad es que sí, sí, toda la gente está como que ya quiere sentir calor, va a empezar a llover un poquito más, pero todos estamos esperando, aunque por donde vivo no he visto muchas vendedoras con sus corazoncitos y sus flores y nada de eso. ¿Sí? Nada de eso, así que yo he buscado, quería traer algo para ustedes, pero no había. Mira, nada más. Mira. ¿Y recibiste ya algo tú? No todavía, estoy esperando. ¿Sí? Tengo la esperanza. ¿Más tarde, tal vez? Más tarde, espero. Bueno, vale. Contanos, ¿qué novedades? Claro que sí. Como siempre, las novedades de farándula y espectáculos se mueven un montón. Y esta vez tenemos que hablar de Cameron Díaz. Seguramente se acuerdan de esta actriz, de la famosa película Los Ángeles de Charlie o Algo Pasa con Mary. Esta actriz resulta que hace mucho tiempo se retiró, pero ahora señala que regresa a la pantalla grande. La actriz norteamericana señaló que su regreso va a ser un poco diferente a como la conocíamos antes. El 2014 la vimos en varias películas, anunció también su retiro para dedicarse a su vida personal y familiar, luego de que el mismo año recibiera el título de la intérprete femenina mejor pagada de Hollywood. Ahora, luego de 8 años, Cameron Díaz volverá a la pantalla grande y con varios proyectos en camino. En junio se dio a conocer que Díaz dará fin a su retiro con la película de Netflix Back in Action, protagonizado junto a Jamie Foxx, con Seth Gordon en la dirección y el guión a manos de Brendan O'Brien. Ahora, algunos meses después de dicho anuncio, la actriz fue invitada a The Tonight Show, es un programa de televisión donde invitan a varios artistas, y el programa fue dirigido, como siempre, por Jimmy Fallon, a quien reveló algunos detalles sobre su decisión de volver a ser parte de la industria cinematográfica. Ella dice, es un poco difícil para mí decir que voy a retornar porque quería dedicarme un poco más a mi familia, las cosas personales que tenía pendientes, pero aún así extraña un montón poder ejercer su profesión. Con 50 años de carrera actoral, Díaz compartirá pantalla con Fox en la película donde vamos a ver nuevamente un primer debut luego de su retiro, así que vamos a notarla un poquito cambiada, pero aún así con la misma energía de siempre con la que veíamos en las famosas películas que se hizo conocer Cameron Díaz. Así que ahí tenías la noticia para todas aquellas personas que estaban tristes porque ya nunca más iban a poder ver a esta actriz en nuevas películas, pues se vienen muchas producciones de la mano de varios directores que también ya han estado buscándola. Ahora pasemos a otra noticia de farándulas que es muy importante. La mayoría de las personas que aman la música, tanto urbana y de los otros géneros, y ya se acerca el Latin Grammy. La Academia Latina de Grabación difunde lista de nominados. La gala de premiación en su edición número 23 será el próximo 17 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos. Lideran el listado de candidatos los puertorriqueños Bad Bunny con 10 nominaciones y Rauw Alejandro con 8 nominaciones, seguidos por la estadounidense Cristina Aguilera, el uruguayo Jorge Drexler y la española Rosalía con 7 nominaciones cada uno. Según detalla el comunicado, los artistas mencionados encabezan las listas como posibles ganadores del Lauro de Grabación del Año, que incluye también producciones de Pablo Alborán con su canción Castillos de Arena, Anita con la canción Envolver, que es hecho trend en la plataforma de TikTok, Marc Anthony con su canción Paya Boy, Camilo con su canción Pegao, que es hecho muy conocido por su relación junto a Eva Luna, y también en las nominaciones está Karol G, Juan Luis Guerra y muchos más. Asimismo, destacan entre las menciones del álbum y canción del año los trabajos como Índigo, Tacones Rojos y Besos en la Frente, canciones que han sido tendencia durante este año. Dentro de los diferentes lauros asociados al género pop, sobresalen en esta ocasión nombres como Elsa y El Mar, que es un dúo que ha estado haciendo competencia a Jesse y Joy, que también están nominados, a Kany García, Carla Morrison, Sebastián Yatra, Fonseca, Marta Gómez, Sin Bandera, Camilo, Carlos Vives y otros artistas también que van a estar nominados. Por su parte, la música urbana tiene entre sus principales apuestas la colaboración de Cristina Aguilera con Nicki Nicole, que es una artista emergente que ha estado ganando varios premios y números uno en las listas. También tenemos a Becky G y Nati Peluso, titulada Pa' Mis Muchachas, esa canción que ha estado causando mucho furor en las plataformas virtuales.
Ahora, esta premiación está distribuida en 53 categorías. Los nominados sobresalieron entre las más de 18.000 candidaturas presentadas, que abarcan producciones publicadas entre el 1 de junio del 2021 al 31 de mayo de este año. En la Academia Latina revelan que todo esto es un gran esfuerzo que realizan para poder impulsar a los creadores de música latina y a los nominados que personifican la excelencia musical y también que representan el gran momento por el que atraviesa la música en el mundo. Han difundido un comunicado mediante las plataformas oficiales de Latin Grammy, donde ofrecen bastante información sobre cada artista para que así también la gente pueda participar y vean la calidad de artistas que están calificando este año. La gala de premiaciones servirá de ocasión para reverenciar, además, la trayectoria de destacadas figuras de la escena internacional con el premio a la excelencia musical, como la española Rosario Flores, la chilena Miriam Hernández, la brasileña Rita Lee, la argentina Amanda Miguel y el venezolano Jordano. Así que ahí tenías un resumen y en imágenes estás viendo a todos los que están nominados a esta premiación. No podemos perder para nada esta gala y obviamente acá en Lentejuelas vas a tener todos los detalles, tanto como es la alfombra roja de los Latin Grammy, los ganadores también. Ya hay bastantes y la pelea por ganar la estatuilla va a ser muy difícil. Así que ahí tenías las noticias de espectáculo, farándulas en Lentejuelas. Como siempre, ustedes bien informados respecto a sus artistas, tanto nacionales como internacionales. Muy bien. Muchísimas gracias. Vale, has hablado de Jorge Drexler, ¿no? Que es uno de los nominados. ¿Sí? Te cuento que hoy está de cumpleaños Jorge Drexler. Qué manera de festejarlo. Sí, lindo, con buenas nominaciones. Ojalá le den premios, un capo. Es médico el tipo, ¿no? ¿Tú sabías eso? No sabía. Es médico. Te cuento que es médico. Además, músico, compositor, cantante. Vamos a cerrar el programa con una linda canción que ha hecho con Natalia Lafourcade. No sé si la viste la canción. Sí. Pudimos analizar un poquito con Natalia, porque Natalia reveló que ha sido una de las colaboraciones que más le ha gustado hacer durante este año, porque hizo varias colaboraciones. Exactamente. Ajá. No sé si qué canción viste, porque han grabado varias, ¿no? No puedo decirte los nombres. Nosotros tenemos una, mira, te voy a decir, no te estoy tomando examen ni mucho menos, pero te cuento que hemos elegido una que se llama ¿Para qué sufrir? ¿Para qué sufrir? Justo para arrancar la primavera, ¿para qué sufrir? La vamos a disfrutar un poquito más adelante, la van a listar los compañeros, con eso nos vamos a despedir. Así que bueno, vale, oye, como siempre agradecerte. ¿Cuándo se entregan los premios? El 17 de noviembre va a ser la gala. Pero hay un montón de previas que se va a realizar para los de Latin Grammy. Como te digo, va a haber una cena donde van a invitar absolutamente a todos los nominados. Y así también va a haber la gala de la alfombra roja, que a toda la gente le encanta ver por los vestidos, ¿no?, de los artistas. Y así también los trajes, el precio de cuánto está costando cada joya que utilizan y todo lo demás. Como les decía, aquí siempre les vamos a informar absolutamente de todo. Buenísimo. Esta tarde te vemos a las 6. Tienes una edición especial por primavera, me imagino, ¿o no tanto? Sí, como siempre. Super. Nosotros vamos a estar ahí con un especial de pop en español e inglés. Tenemos muchos estrenos internacionales. Mira. Y nacionales también. Ahí está. Así entonces. Es. Ahí estaremos junto a nuestra querida Valeria. Sí, y mañana nos reencontramos, Dios mediante. Mañana nos reencontramos con más noticias de la farándula, espectáculos. Muchísimas gracias por estar pendientes del sector y del programa de la primera edición. Nos vemos a las 6 de la tarde. Inicien muy bien la primavera. Aprovechen el cambio de energía porque se viene un mes muy hermoso. Sin duda, que así sea. Lo dijo Valeria Velasco, nuestra compañera, que está todas las mañanas aquí alegrándonos y trayéndonos muy buenas energías. Eso nos pone muy contentos. 11:27.